Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un... Mensaje de fe y esperanza en su programa En Paz Me Acostaré, producido por Ministros de la Palabra, con ustedes, el Pastor Marco Peña. Buenas noches, hermanos y hermanas. Agradecemos el que ustedes se han conectado con nosotros en esta noche, noche de palabra. En este su espacio, En Paz Me Acostaré, el cual es producido por Ministros de la Palabra. Y estamos en vivo a través del audio de la emisora Vino Nuevo Radio. Y también a través de nuestras plataformas de Facebook Live, Ministros de la Palabra. Y también de la página de Vino Nuevo Radio. Se puede escucharnos y también puede observar ese mensaje que está quedando grabado en nuestro perfil transmitimos todos los lunes miércoles viernes y domingo al ser las 8 de la noche tenemos un compromiso con usted para traerle palabra fresca traerle voz del cielo en esta noche hemos titulado el tema deudas la esclavitud moderna hoy vamos a hablar de dinero la Biblia también habla acerca de dinero. Y vamos a estar haciendo un análisis respecto al manejo de platas. Vamos a estar hablando un poco acerca de las fianzas, acerca de deudas, acerca de comprar a pagos. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de incertidumbre, tiempos donde tenemos que aprender a cuidar y ser mayordomos de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero antes de iniciar, le invito para que incline su rostro ahí donde usted se encuentre, en su lugar de trabajo, en la comodidad de su casa. Eh, tal vez usted se viene manejando. No cierre los ojos, siga eh, conduciendo. Hágalo con mucho cuidado. Pero sintonícenos en esa comunión con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por el privilegio que nos das de venir delante de tu presencia para poder exponer palabra fresca, voz del cielo. Y poder ser transmitida con todo temor y todo temblor a aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Que hasta ello llegue tu bendición, que hasta ello llegue esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Deudas. La esclavitud moderna. El esclavo moderno, hermano y hermana. No sé si usted lo sabía. Es una persona endeudada. ¿Cómo maneja el mundo el tema del dinero? Porque recuerde, hermano y hermana, que una cosa es cómo hace el manejo de cualquier situación los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y cuando decimos los que no son hijos de Dios, hacemos referencia al mundo. Entonces, ¿cómo maneja el mundo? el tema del dinero. Usted y yo sabemos que lo maneja de una manera muy diferente a los hijos de Dios. Sin embargo, lo que más nos preocupa es que hay muchos hijos de Dios que manejan el dinero como el mundo lo hace. En primer lugar, el mundo nos dice, tanto tienes, tanto Vales. Vean qué interesante. El mundo nos mide por lo que tenemos. Si tienes una casa o más, si tienes varios vehículos, si tienes dinero en el banco, si estás constantemente viajando, entonces el mundo te mide y te dice que eres una persona solvente, una persona que tiene suficiente dinero. Porque para el mundo el que tiene vale algo. Sin embargo, la Biblia, porque tenemos que ir a la Biblia, nos enseña que es muy negativa esa mentalidad de acumular. Hay personas que guardan y acumulan y compran y se llenan de cosas innecesarias y gastan y cada momento de su vida están viendo todo lo que la publicidad está anunciando para, para adquirirlo, o sea, tienen que estar todo el tiempo acumulando cosas. Y para la Biblia... Esto no es correcto. Por eso es que este mensaje lo estamos basando a la luz de las escrituras. El profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 8, nos dice, Isaías capítulo 5, versículo 8, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Compran casas y más casas. Campos y más campos. Y no dejan lugar para nadie más. Se creen los únicos dueños del país. Hermano y hermana, así hay muchísimas personas. Quieren comprar y adquirir y comprar el, el, la, la última versión de, del, del teléfono. Eh, eh, quieren eh, la casa en los lugares eh, más exclusivos. Eh, tienen que comprar el vehículo eh, del último modelo que en este momento hay y están constantemente comprando y adquiriendo bienes y servicios y dice Isaías que no dan lugar para nadie más o sea se pelean por ser los primeros y los únicos en obtener ese tipo de activos tanto tangibles como intangibles y Isaías dice se creen los únicos dueños del país por ese tipo de acciones en las que están sumergidos Salomón decía en el libro de Ecclesiastes, en el capítulo 5, versículo del 10 al 12, haciendo referencia al dinero, Salomón dice, hay gente que dice que el dinero no es importante. Pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Y quien se llena de dinero, dice Salomón, también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero, porque de tanto tener hasta el sueño se les quita. Hay algunas cosas interesantes en este versículo de Salomón, Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 al 12. En primer lugar, dice que la que persona, la persona que tiene dinero, siempre quiere más. Como que hay un grado de insatisfacción de que aunque usted tenga, siempre quiere tener más de lo que tiene. Pero también, cuando usted tiene dinero, le aparecen amigos, le aparecen vecinos, familiares que usted no conocía, todo el mundo persiguiendo aquella plata que usted posee. Y termina diciendo Salomón, que lo único que los ricos logran es el gusto de ver tanto di dinero. Es lo único que ellos van a lograr. Porque dice que hasta el sueño se les quita cuando ven dinero. Hay gente que ve ladrones en todo lado. Gente que según ellos les está robando. No tienen paz. Piensan que los demás quieren adquirir su dinero. Que se los quieren quitar. Y son personas que totalmente pasan muy cansadas. Muy desgastadas. Muy preocupadas. Por. Este tema de la acumulación por ese tema de la obtención de dinero por su riqueza. Tal vez, hermano y hermano, usted ha he escuchado de alguna persona hablar acerca del concepto de propiedad privada. Hay gente que dice: es que esa casa es mía porque me la heredaron mis papás. O es que esa empresa es mía porque la fundó mi abuelo. Yo quiero decirle a usted en esta noche que la propiedad privada, según la Biblia, no existe. Nada de lo que hay en este mundo es suyo, ni es mío, por más heredad que a usted le hayan dejado, nada le pertenece a usted y nada me pertenece a mí. El mismo Señor, en el libro de Levítico, en el capítulo 25, versículo 23, hay un texto muy importante y que a nosotros como hijos de Dios nos debería quedar totalmente claro cuando Dios dice la tierra es mía, lo que usted cree que es suyo no le pertenece cuando usted dice ese salario es mío yo me lo gané perdóneme pero discúlpeme ese salario usted lo obtuvo por misericordia de Dios Quién fue el que le dio las fuerzas, quién fue el que le dio el ánimo, quién fue el que lo protegió todos los días en que estuvo trabajando para devengar ese dinero, porque todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. La tierra es mía. Ese carro, esa cuenta bancaria, esos lingotes de oro que usted tiene en una caja de seguridad, esas joyas, todo lo que usted tiene le pertenece a Dios. Así es que no se desgarre las vestiduras, porque hay gente que vive atada. Atada a su negocio, atada al dinero, vive atada a las posesiones. Dice el Señor en Levítico 25:23, ustedes solo son mis huéspedes, únicamente, y están de paso en ella. O sea, esa casa que dices que es tuya, hace 50 años, 60 años, era de otra persona que tal vez no tenía ningún vínculo familiar contigo. Y dentro de 50 o 100 años, esa propiedad que ahora dices que es tuya va a llegar a ser de otra persona que tal vez no tenga ningún vínculo con usted. Porque nada es de nadie. Venimos, obtenemos y nos vamos sin nada. Hay un proverbio italiano muy interesante que dice que una vez que el juego se termina, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Mientras está el juego, todos están participando. Pero una vez que el juego se termina, tanto el, el peón como el rey van a dar a la misma caja. O sea, todos van a morir y nadie se va a poder llevar nada. El pobre no se lleva nada porque nunca tuvo nada. Y el rico no se lleva nada porque aunque haya acumulado bienes, todo esto queda aquí en la tierra. No hay posibilidad de pasar al otro lado con absolutamente nada. Hay un pasaje muy claro acerca de este tema que estamos conversando y se encuentra en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor, un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Él pensó, ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces dijo, esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, tontito, esa noche morirás, y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Cuando usted ve el relato de Jesús en esa parábola, es interesante porque el hombre siempre hablaba en primera persona, qué hago ahora que no tengo. Eso es lo que voy a hacer, habló de mis graneros, habló de mi cosecha, de que tengo acumulado bastante para muchos años, hermano y hermana. Usted no sabe si mañana a esta hora lo van a estar velando. Y todo aquello por lo que usted trabajó, todo aquello por lo que usted se desgastó, va a terminar siendo de otra persona. Le invito a que lea el libro de Eclesiastes, donde Salomón dice, vanidad de vanidades, nada de lo que hayas obtenido, ni tu belleza física, ni tu dinero, ni tus bienes, nada. Mañana es posible que a esa hora te estemos velando. Y aquello que decías que era tuyo va a ser posesión de otra persona. Jesús, dice que Jesús que Dios se lo está diciendo a ese hombre rico. Tontito, esa noche te vas a morir. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Y eso no es asunto tuyo porque no vas a estar. Pero lo que usted trabajó, o guardó, hay mucha mezquindad con muchas personas, muchas personas todo lo ven en, en, en precisamente es todo a través del dinero. Hay relaciones rotas por culpa del dinero, hay familias que no se hablan por culpa del dinero, hay matrimonios que se han roto por culpa del dinero. Es una desgracia que todo tenga que estar basado en el tema monetario. Donde hay otras cosas que son más importantes, y el problema es que por estar cuidando tanto la plata, al final de los finales, te quedas sin nada, sin una cosa y sin la otra cosa. Por eso es que Juan Wesley, un gran predicador del siglo XVIII, decía en un sermón acerca del dinero: Gana todo lo que puedas, pero de una manera justa. Y honesta. Ahorra todo lo que puedas, viviendo en un estilo sencillo de vida, y también da todo lo que puedas a Dios y a los pobres. Es muy lamentable, hermano y hermana, que hoy en día vivimos en una sociedad consumista. Nuestra sociedad del siglo XXI. Es una sociedad consumista como nunca antes en la historia. Y el problema es que hay personas que hoy en día están viviendo en un nivel económico que no les corresponde. La mayoría de personas viven en niveles socioeconómicos que no les corresponde, no es está ajustado para ellos. Alguien decía y siempre me quedó muy grabado que en ese mundo las personas se dividen en tres grandes grupos. Analice por favor usted en cuál grupo es en el que se encuentra. Pero el mundo se divide, las personas, en tres grandes grupos. En primer lugar, existe aquel grupo que tiene dinero. Como decimos en el argot popular, tiene billete y billete de sobra. No le hace falta... Nada, cada día más bien sus riquezas, en vez de disminuir, se incrementan. Hay personas que tienen muchísima, muchísima plata y esos son los menos. Hay otro grupo de personas, en el segundo grupo de personas estamos, y me incluyo, los que no tienen absolutamente nada, nada. Y eso no tiene por qué avergonzarse. Pero también hay un tercer grupo y son los que no han pagado aquello que tienen. Si usted me dice que tiene casa, si usted me dice que tiene carro, si usted me dice que tiene una finca allá en, qué sé yo, en la mejor playa del país, y yo le pregunto, bueno, ¿y de todo eso cuánto es suyo? Usted tal vez me dirá, no, es que todo lo debo a ah, qué problema. Porque si usted debe lo que tiene, hermano y hermana, con todo respeto, usted no tiene nada. Muchas personas andan rajando. En el argot popular es un es una expresión que utilizamos mucho. Hay muchas personas que andan rajando diciendo que tienen X cantidad de cosas, cuando en realidad no tienen nada porque todo se debe. Lo que debes no es tuyo. Será tuyo hasta que lo pagues, pero en ese momento no tienes nada. Y muchas personas, el problema que tenemos es que al vivir en una sociedad consumista, son arrastrados a vivir en niveles económicos que no les corresponde. Entonces empiezan a adquirir activos que al final de los finales no pueden sostener y peligrosamente los terminan perdiendo. Quisiéramos una casa de 100 millones de dólares. El problema es que cuando ya no podamos pagarla, van a venir a reclamarnos precisamente el activo que quedó como garantía de pago en la deuda que habíamos adquirida. Y casi siempre es el mismo activo que adquirimos el que queda en garantía por el pago de la deuda. Entonces, no pagamos la deuda, perdemos el capital que hemos invertido, los intereses que hemos pagado y las entidades financieras o las garroteras, no sé cómo quieras llamarlo, los bancos, se terminan quedando con ese activo que nunca pudiste haberlo tenido porque no tenías la capacidad de pago para poder obtenerlo. También hay personas, hermano y hermana, que se endeudan y muchas veces le dan cosas a sus hijos o a su familia que tal vez ellos en su época fueron carentes de esas cosas. Es muy lamentable cuando el padre le dice al hijo, vea, yo no quiero que usted sufra, como yo no tuve un carro, yo te voy a regalar un carro. Y, al, y el problema es que entonces nos identificamos con la situación y terminamos endeudándonos para que nuestro hijo tenga algo que yo no tuve. El problema es que volvemos al punto de partida, es probable que lo terminemos perdiendo. Lo que es la publicidad, lo que es la moda, lo que es la tecnología, está obligando el mundo hoy más que nunca a estar adquiriendo Bienes y servicios de los cuales no pueden ser objeto de obtención. Uno tiene, hermano y hermana, que conocer sus limitaciones. Y yo en esta noche le estoy hablando a los hijos de Dios. Yo no le estoy hablando a los que están allá afuera. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios. A aquellos que tenemos que aprender a conducirnos y a entender cuál es la perfecta voluntad que tiene Dios para nuestras vidas. Hay personas que tienen falta de contentamiento personas que no están satisfechas personas que creen que por la cantidad de cosas que tienen o poseen o adquieren así entonces reciben aceptación de los demás hay una eh, eh, hay una falta de ese contentamiento de estar a gusto de estar satisfecho de estar agradecido con dios por lo que tenemos o por lo que no tenemos y muchas veces por estar pensando y por estar preocupados en lo que no tenemos, olvidamos agradecerle a Dios por aquello que Él nos ha otorgado. Si eres una persona que tienes salud plena, una persona que no necesita estar yendo al médico, una persona que no necesitas estarte empastillando, nada más imagínate la gran bendición que tienes sobre tu vida, porque no hay riqueza en este mundo que pague la salud. Hay personas con muchísimo dinero que quisieran tener la salud que tú tienes. Así es que eres rico precisamente también en esa área. Si eres una persona sana, eres una persona inmensamente adinerada. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta, en el versículo 9 y 10. Los que quieren enriquecerse, le dice Pablo a Timoteo, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Prenda la televisión, encienda su computadora. Constantemente hay un bombardeo publicitario para que usted adquiera todos los bienes y servicios que se exponen de muchísimas maneras muy atractivas donde se le dice a usted que usted es la persona indicada que tiene que tener ese artículo sobre todo el resto de las personas. Es el bombardeo es tan incesante que uno se termina convenciendo, cayendo en la tentación y lastimosamente hermano y hermana volviéndose esclavo de sus propios deseos. El mundo se lo pinta de tal manera, es tan atractivo que usted es seducido y cae en las garras del consumismo. El apóstol Pablo le continúa diciendo a Timoteo, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Vean qué duro y qué difícil. Y tal vez usted que me está escuchando y que me está viendo, le ha sucedido en alguna oportunidad, porque también a mí en alguna oportunidad me ha sucedido. Entrar en estos afanes Entrar en estas zozobras de adquirir ese bien o ese servicio, dice el apóstol Pablo, que es algo insensato y que es algo dañino que termina hundiendo a la gente, y como lo vamos a ver ahora, las deudas que no se pueden pagar, hermano y hermana, termina volviéndonos frustrados, nos termina eh, eh, perdemos el sueño, eh, nos terminamos enfermando tanto emocionalmente como físicamente. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y por codiciarlo, por obtener aquello de lo cual no está a mi alcance, algunos, dice Pablo, se han desviado de la fe y, les, y se han causado muchísimos sinsabores, y esa es la parte que nos debería preocupar, en esa noche, hermano y hermana, cuando aquello en lo que estamos afanados por adquirirlo, por poseerlo, porque es demasiada la tentación, porque es mucho el deseo, termina destruyéndonos y alejándonos de la fe, desviándonos de la fe, ahí sí, hermano y hermana, tengamos mucho cuidado, porque todo aquello que nos aleje de Dios nos lleva directo, a la destrucción. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, le está dando claras recomendaciones. Era algo que sucedía hace dos mil años y está sucediendo hoy en día también. Tenemos hijos e hijas de Dios que se han apartado de la fe por andar en busca de deseos, de pasiones, de seducciones, que nada aprovecha. Ahora, Hablándole a los hijos de Dios, hablándole a las hijas de Dios. Es muy peligroso que usted y yo nos comportemos como el mundo se comporta. Lo dijimos al principio, el mundo tiene su propia filosofía en cuanto al manejo del dinero, pero los hijos de Dios se basan en los lineamientos y en los mandamientos que Dios ha establecido en las sagradas escrituras. Un problema que tienen ensimismado a muchos hijos de Dios y que a mí me da mucha tristeza y me da mucha lástima, es cuando yo veo a hijos e hijas de Dios con una total preocupación respecto a qué van a hacer mañana, qué va a pasar mañana es... Eh, eh, el domingo es el último día del mes de febrero. ¿Podré pagar el alquiler? No, podré pagar el alquiler. ¿Podré pagar la luz? ¿Podré pagar el agua? ¿Tendré para comer? ¿Qué va a pasar con eso de la pandemia? Hay gente que vive muy preocupada y le estoy hablando a cristianos y cristianas que no viven en paz por estar pensando en el dinero que no son felices en sus relaciones de pareja por estar pensando en el dinero, que viven en un puro pleito en, con toda su familia por estar pensando y por estar preocupada en el tema económico. El mismo Jesús decía, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Así que no se preocupen. El Señor Jesús está diciendo en esta noche, no esté preocupada. Porque estar preocupado, mi querido hermano y mi querida hermana, es falta de fe. Estar preocupado es falta de confiar en Dios. Y muchas veces hemos dejado de creerle a Dios por estarle dando rienda suelta a nuestras preocupaciones. Y las preocupaciones vienen del enemigo. Jesús decía, no se preocupen qué van a comer, no se preocupen qué van a beber, no se preocupen qué ropa van a vestir. No le apueste a ese trabajo, porque tarde o temprano lo van a terminar despidiendo. No le apueste a ese negocio, porque tarde o temprano lo puedes perder. Hoy tienes y mañana puedes amanecer absolutamente sin nada. No le apuestes a esas inversiones, porque precisamente los índices de inversión hoy suben y mañana se caen. No tienes que apostarle a nada en esta vida para que te puedas sentir seguro. La única seguridad la vas a encontrar cuando confías en el Señor. El mismo Jesús dice que aquellos que se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a beber o por lo que van a vestir, son como la gente que no conoce a Dios. Ellos sí los que están en el mundo allá afuera se comportan de esa manera. Pasan todo el tiempo preocupados. Ese tipo de gente... No conoce a Dios y tratará por sus propios medios de conseguir todo eso que les hace falta, con mucha pena, con mucho afán, con mucho cansancio. Entonces Jesús dice, pero ustedes, hablándole a los hijos y a las hijas de Dios, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan de todo esto. El Señor sabe qué es lo que necesitas. Antes que se lo pidas. Muchas veces cuando le pides algo el Señor no lo obtienes porque no sabes pedir, porque pides mal. Dios nunca te va a dar algo que te aparte de él. Gracias a Dios que aunque usted y yo nos equivoquemos en pedir, el Señor nunca se equivoca en dar. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él nos va a suplir conforme a su gloria de aquello que usted y yo necesitamos hermano y hermana él es el dueño de todas las cosas tu padre celestial es el dueño de todo a partir de hoy lo que tienes que hacer en cuanto al manejo del dinero para empezar es confiar en dios ese café que te tomaste hoy en la mañana no es el mismo café de ayer no es el mismo café el mismo café de hace una semana el Señor nos trae sus misericordias siempre nuevas cada mañana. Lo que Él desea es que confíes en Él. Y continúa diciendo en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Así que primero, o sea, lo primero que hay que hacer, aleja las preocupaciones y lo primero que tienes que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y se le dará lo que necesitan. Hay un mandamiento y una promesa. Si cumples el mandamiento, obtienes la promesa. Si le crees al mandamiento, la promesa viene por default. Si eres estricto en cumplir ese mandamiento que Dios ha establecido, obligas a Dios a que te cumpla lo que Él te ha prometido. Y si alguien cumple lo que promete, ese es Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, el mandamiento, y se le dará la promesa todo lo que necesite. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día ya tiene sus propios problemas. No se preocupe por mañana, no se preocupe por la quincena. Viva el día de hoy. Mañana veremos qué sucede mañana. Los hijos de Dios no tienen por qué andar apesadumbrados y desconfiados. El Señor ha prometido suplirle a ellos. Hablando acerca del dinero, muchas personas hoy en día han, se han adentrado a un sistema de vivir a pagos. ¿Qué es esto de vivir a pagos? Lo vamos a ver en el próximo. Segmento. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré. Porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía. De tu programa En Paz Me Acostaré. Para los hermanos que recientemente se conectan a esa transmisión en audio a través de Vino Nuevo Radio y también en video a través del Facebook Live de Ministro de la Palabra y la página Vino Nuevo Radio, les saluda su hermano en Cristo Marco Peña hoy con el tema Deudas, la esclavitud moderna. Estamos hablando de plata porque la Biblia también habla acerca de plata. La Biblia te menciona todas aquellas situaciones y circunstancias en las que atraviesas durante toda tu vida y tiene instrucciones claras y precisas de cómo los hijos de Dios tienen que hacer con el manejo de el dinero. Decíamos que muchas personas hoy en día viven a pagos. Hay gente que vive a pagos. Ahora, vivir a pagos es comprar a crédito hay gente que hoy en día vive a pagos en primer lugar por algo que se llama impulsividad. O sea, nos vuelve precisamente, no, nos atacamos cuando pasamos por una tienda y vemos aquel artículo y decimos, es que tiene que ser mío, es que lo tengo que comprar, es que lo tengo que adquirir, vean qué belleza, es que a mí me debe quedar preciosísimamente. Qué sé yo, si fuese una prenda de vestir. Y vamos y nos endeudamos. Y la pagamos a crédito. Somos personas impulsivas. Yo quiero en este momento también saludar a los hermanos que eh, fielmente se han incorporado a esta transmisión. Ahí estoy viendo a mi hermana Elizabeth eh, Mora, a su esposo Don Gilbert. Dios les bendiga, Doña Elizabeth, Don Gilbert. Los eh, extrañamos con mucho cariño, los bendecimos en el nombre del Señor, oramos por ustedes, les guardamos muy alta estima. También nuestra hermana, este. Eh, Marta Dimas, Dios te bendiga, hermana Marta. Vilma Lazo, Dios te bendiga, hermana Vilma. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Dios te bendiga. Bendecimos también a Xochitl, debe estar ahí contigo. Gracias por estar con nosotros en esta noche de palabra. Hay personas que creen, y así nos ha hecho creer el mundo, que las cosas solo se pueden adquirir mediante deuda. Es que la casa solo la puedo comprar si me endeudo. Es que el carro solo lo puedo comprar si me endeudo. Y eso no es verdad. La sociedad nos presiona de una manera tan increíble que si el vecino tiene el carro del último modelo, el último modelo de vehículo, yo también tengo que tenerlo. Si, 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 la, si la esposa de, de, de fulana eh, eh, tiene el, el último iPhone que, que ha salido, yo también tengo que tenerlo. O sea, es increíble como la misma presión. De la sociedad nos vuelca a ser impulsivos en la adquisición de bienes a crédito y el problema es que cuando usted paga el doble o más por el costo de un artículo porque cuando se compra algo a crédito la mayoría de veces genera intereses e intereses muy altos tasas de interés altísimas y es interesante porque las primeras cuotas que usted paga en esa deuda siempre va. A pagar los intereses más altos y la amortización de la cuota siempre será más baja. Es ahí donde está el negocio de aquellos que venden a crédito. Se ha demostrado que aquella casa que vende un artículo, qué sé yo, hablemos de un de, de, de una rosera, por ejemplo, de una licuadora, cuando usted ha pagado la sexta cuota de 24 cuotas que tal vez tiene que pagar, ya el bien ha sido totalmente vendido por esta eh, casa vendedora y ya después de eso muy bonito usted solo empezará a llegar una vez al mes a llevarle dinero que ellos van a recibir fácilmente y que usted tendrá que seguir pagando hasta que se termine el plazo de la deuda so pena de que le quiten el activo por eso es que cuando usted paga más por un artículo usted se empobrece se empobrece el que lo compra y por consiguiente se enriquece el que lo vende. Vender a crédito es un negociazo para el que vende y es un empobrecimiento para el que compra. Tristemente, hermano y hermana, roba la paz porque la persona recibe su salario y no le alcanza por todo lo que tiene que pagar. Hay personas que antes de que llegue la quincena ni siquiera desean ver el salario porque ya lo han gastado antes de recibirlo. Ya lo tienen totalmente eh, este, para cancelar en deudas que tienen pendientes. Y eso frustra mucho. Es, un, es muy lamentable ver a hijos de Dios en ese tipo de situaciones. Por eso, Salomón es increíble cuando en el Proverbio 22, versículo 7, nos dice: El pobre trabaja para el rico. Cualquier parecido con lo que sucede hoy en día. Es mera coincidencia. El pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Qué terrible es ir a buscar una garrotera y decirle, mira, necesito que me preste 100 mil pesos. Te los prestan. Y hay garroteras, como decimos en el argot popular, que te quitan el 10%, o sea, te dan solo 90% porque te cobran los intereses por adelantado. Usted sabe de lo que le estoy hablando. El que presta dinero siempre se va. Hacer amo de aquel que pide prestado. Pedro decía en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Eso es estar pidiendo vales en, en los trabajos, eso es estar pidiendo eh, eh, prestado a, al papá, a, al vecino, a, a, a la garrotera. Eh, hay algo ahí, hermano y hermana, que no estamos haciendo bien. Y nos ha pasado a todos, le ha pasado a usted, me ha pasado a mí. Pero bendito Dios que llegamos un momento a tener esa lucidez clara y empezamos a entender con mensajes como esos que estamos transmitiendo hoy de que Dios no quiere que estés preocupado, Dios no quiere que estés ansioso, Dios no quiere, como lo vamos a ver ahora más adelante, que le debas nada a nadie. Uno de los inventos más terribles que se han creado en la historia son las tarjetas de crédito. Esa aparente facilidad que usted tiene a través de una tarjetita plástica de presentarla para adquirir un bien que va a ser pagado en el futuro, tal vez es uno de los peores inventos que se ha creado en la humanidad. Solo en nuestro país, en Costa Rica, existen 3 millones de tarjetas de crédito. La población económicamente activa de Costa Rica es de un millón y medio de personas. Y yo no entiendo cómo si solamente un millón y medio de personas trabajan, hay más de tres millones de tarjetas de crédito circulando, las cuales adeudan mil quinientos millones de millones de colones, o sea, billón y medio de colones, más de cuatrocientos opciones de tarjetas, de las cuales el 70% de ellas cobran intereses de usura. 40%, 50%. Por eso es que decíamos que un hombre con deudas es la versión moderna de un esclavo. Si estás hasta el copete de deudas, hermano y hermana, eres un esclavo moderno y Dios no quiere que nada absolutamente te esclavice. El apóstol Pablo decía en Galatas capítulo 5, versículo 1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Recuerda aquel proverbio que aprendimos desde niño, mejor bocado seco y en paz, que casa llena de provisiones y en contiendas. Y muchas de esas contiendas son producto de las deudas. Tienen mucho. Pero todo a crédito, todo debiendo, todo frustrados. Porque tal vez, es muy probable que eso que estoy adquiriendo hoy en día, no se pueda pagar. Hay cosas, hermano y hermana, que se caen de la mata. Adquiérese una deuda de más de dos años para hacer un viaje, del cual solo vas a disfrutar tres o cuatro días y vas a seguir los próximos dos años pagando. Hay cosas que usted no necesita que la Biblia le revele. O que Dios le hable por sueños. Hay cosas que son de sentido común. E increíblemente es el sentido que menos utilizamos. Hay cosas que son fáciles de entender. Y que no deberíamos caer en esas garras. Por eso es que hay una regla de oro en el manejo del dinero. Hay una regla de oro que dice. No puedes gastar más de lo que puedes pagar. Es imposible. Imposible que gastes 100 colones si tu salario es de 80 colones. Es que, o sea, no necesitas ser un físico matemático, no necesitas ser eh, eh, una persona con un eh, eh, coeficiente intelectual de quién sabe cuánto para entender que no se puede gastar más de aquello que puedes pagar. Por eso, mejor, hermano y hermana, no tener nada. Es terrible cuando te están golpeando el portón de la casa. Es terrible cuando están llamando a, a tu teléfono celular para que pagues. Es terrible cuando llaman a tu hermano, llaman a tu mamá, llaman a tu primo. Todo el mundo te anda persiguiendo. Todo el mundo quiere que pagues. No vives en paz. Vives escondiéndote. Y eso al Señor no le agrada. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 8. No le debas nada a nadie. Hermano y hermana, no tenga deudas con nadie. Y eso se puede aplicar para muchísimas situaciones. Cuando usted le debe algo a alguien, usted se vuelve esclava o esclavo de esa persona. Pablo dice, no le deba nada a nadie, no tenga deudas con nadie, no tenga deudas pendientes con nadie. Si el apóstol Pablo lo estaba diciendo, es por algo. Y usted sabe hermano y hermana que me está escuchando y me está viendo de qué es de lo que estamos hablando. Así es que si tiene deudas que la verdad no le genera ningún valor agregado, deshágase de ese tipo de cosas. Muy probablemente hay activos que usted tiene que no le sirven de nada, que solo problemas le han causado. Entonces, en esa noche empiece a buscar todos los mecanismos necesarios para que des se deshaga de eso. Es mejor no tener y vivir en paz que tener y estar en esa angustia, en esa frustración de que llega el día de pago y es capaz que le quiten ese activo y pierda más de lo que usted ha invertido. Ahora, la pregunta en esta noche es, ¿usted tiene deudas? ¿O las deudas lo tienen a usted? Yo no tengo nada con las deudas. Yo no tengo problema con las deudas. Las deudas en sí no son malas. El problema es con aquellas deudas que nos dominan. Si usted puede pagar esas deudas que ha adquirido, no hay problema. El problema es que las deudas lo dominan a usted cuando usted no puede pagarlas en las fechas pactadas. Si tiene que pagar el último día del mes y no pagó, hermano y hermana, la deuda lo está empezando a dominar. Y peor aún. Cuando no es solamente una cuota que, que no pagó, si tiene una, dos, tres, cuatro cuotas, qué sé yo, y no ha podido pagar, esas deudas te están dominando, estás esclavizado por esa deuda. Y peor aún, cuando a pesar de que tiene deudas atrasadas, usted se endeuda más, entonces tras que debe, se sigue endeudando cada día más. Ya ahí sí definitivamente no hay que hacer nada con usted. Porque ya es terrible, es que una cosa es tropezar con la piedra, pero otra cosa, hermano y hermana, es encariñarse con la piedra. Entonces, una cosa es tener deudas, pero endeudarse más de las deudas que ya ha adquirido, definitivamente yo no sé cómo llamarle a eso. Insensatez, tal vez es la palabra como que me llega más eh, eh, a flor de labios en esta mente, porque es que hay que ser un insensato, sabiendo que tiene una acumulación de situaciones impagas y enredarse más con otras totalmente nuevas. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 6, versículo del 6 al 8 de su primera carta. La mayor de las riquezas, decía Pablo, consiste. ¿Cuál es la mayor riqueza que un ser humano puede tener, hermano y hermana? Se lo estamos diciendo en esta noche, en esta transmisión. ¿Cuál es la mayor de las riquezas? Ser feliz con lo que se tiene. Lo dice el apóstol Pablo, sea feliz con lo que tiene, tenga contentamiento, lo que Dios te da, eso es lo que te hace feliz. Hay muchas cosas que nos hacen infelices, que no vienen de parte de Dios y que tienes que desechar. Sé feliz con aquello que Dios te ha dado. Mira lo que dice el apóstol Pablo, nada trajiste a ese mundo y evidentemente nada nos vamos a poder llevar. Por eso, mientras tengamos ropa para vestirnos, y comida para alimentarnos. Démonos por satisfechos. Empieza a agradecerle a Dios por aquello que Él te ha dado y deja de ser tan mal agradecido por aquello que crees que necesitas y que no has obtenido hasta el día de hoy. Empieza a ser una persona agradecida con Dios. Gracias Señor por la salud. Gracias por ese vestir que tengo. Gracias por ese alimento que has puesto en mi mesa. Hay personas, hermano y hermana, que se encuentran en situaciones peor de las que usted se encuentra. Así es que deje de quejarse y sea más agradecido con Dios. Vinimos al mundo sin nada y nos iremos de ese mundo sin nada. Lo increíble es que en el intermedio... Lo paradójico es que en el intermedio nos matamos, nos peleamos, nos cortamos las venas por obtener cosas. Si vienes sin nada y te va a ser sin nada, ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanta desazón? ¿Por qué tanta angustia? El apóstol Pablo continúa diciendo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 9. Los que tan solo buscan el propio enriquecimiento son capaces de todo por conseguirlo. Vean qué peligroso. Muchas veces somos capaces de dejar a nuestra familia sin casa por hipotecar la casa para obtener otra casa. Entonces me quedo sin la nueva y me quedo sin la vieja y dejé a mi familia sin nada. Tenga mucho cuidado. Porque un principio básico en el manejo del dinero, principalmente a nivel de familia, es que las decisiones económicas se tienen que tomar con el consentimiento de todos. Qué terrible es cuando la esposa toma decisiones escondidas de su esposo. Su esposo no sabe lo que está haciendo con el dinero y tarde o temprano esa decisión va a pesar sobre la familia de una manera negativa. Son capaces de hacer lo que sea por conseguir eso. Sin percatarse, dice Pablo, de que su necia codicia puede dañarlos, corromperle la mente y llevarlos finalmente a la destrucción y a la perdición. Hay quienes se apartaron de la fe movidos por la codicia y se vieron traspasados por dolores inagotables. Perdice más de aquello que creías que ibas a ganar. Usted ha escuchado, hermano y hermana, la palabra déficit. Hoy en día en nuestro país Costa Rica se escucha esa palabra increíblemente. Vivimos en déficit. Déficit fiscal. ¿Qué déficit? Déficit es precisamente cuando aquello que tenemos que pagar no se puede pagar porque lo que entra para pagar es menos, es menos de lo que hay que pagar. Ya me dice bolas. El déficit es aquello que queda sin pagar. Que queda descubierto que no puede ser cancelado. O sea, debes 100 colones y si solo tienes 80, tienes un déficit de 20 colones, porque no lo pudiste cubrir. El problema es que lo que se infla más allá de las proporciones, inevitablemente va a estallar. Hermana Oria Fletes, Dios te bendiga en esta noche. Gracias por acompañarnos. Esperamos bendecirte a través de la palabra en este tu espacio en paz me acostaré lunes, miércoles, viernes y domingo tenemos un compromiso con usted a las 8 de la noche de 8 a 9, una hora que de tiempo que usted invierte para recibir una palabra del Señor en la cual nos preocupamos con todo temor y con todo temblor de que ese tiempo que usted invierte sea resarcido en usted con palabra fresca, que lo anime, que lo haga reflexionar, que lo haga acercarse más a Dios. Nuestro lema, pertenecemos a aquellos que servimos. ¿Quieres salir de deudas rápidamente en esos últimos minutos? Le voy a dar algunos consejos. El, eh, Salomón dice en Proverbios 20:21, un consejo, el sabio guarda las provisiones, pero el bruto las desperdicia. perdoneme la expresión, pero yo estoy leyendo textualmente lo que dice la Biblia. El sabio guarda las provisiones, pero el bruto la desperdicia claro cuando tenemos mucho desperdiciamos hay gentes hay personas en las casas que botan la comida hacen una olla de comida para 10 personas donde solo viven dos o tres se bota la comida y eso hermano y hermana eso es pecado somos muy desperdiciados muchas veces entonces empiece desde hoy a guardar otro consejo proverbio 22. Versículo 1. Dice, es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata. Vale más tu nombre que ser rico. Otro consejo de Salomón, Proverbios capítulo 10, versículo 4. Los perezosos pronto se empobrecen los que se esfuerzan en su trabajo. Se hacen ricos. Entonces, también otro consejo: esfuércese. Proverbios 10:11. El que labra su tierra se sacia de pan, pero el que es un vagabundo, el que es amigo de vagos, no tiene cordura. Todo esfuerzo vale la pena, dice Proverbios 14:23. Pero quien habla y no actúa acaba en la pobreza. Proverbios 19:15. Mucho duerme el perezoso, mucha hambre va a aguantar. Algo que también quiero, hermano y hermana, que tenga mucho cuidado con este tema del manejo de, deud de, de deudas, del dinero, es asumir deuda de otros. Este tema de fiar. Salomón dice en Proverbios 20, 22, 26 al 27, no respondas por compromisos ajenos, no sea fiador de las deudas de otras personas, no le fíe a nadie. Vea lo que le estoy diciendo, ese es un consejo cristiano. Es que la gente es manipuladora. Ah, yo creí que usted era cristiana. Ah, yo creí que usted era hijo de Dios que se compadecía de los que no tenemos, de los que somos pobres. Ay, qué tristeza. Ay, ese yo, yo, yo creía que, que, que los hijos de Dios fiaban. No, 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 no. Los hijos de Dios no le fían a nadie. Salomón dice: No responda por compromisos ajenos, no sea fiador de nadie, porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de hasta perder la cama. Cuando usted adquiere la fianza de una deuda que no es suya, hágase la idea de que usted es el deudor y de que usted va a pagar esa deuda, porque si esa persona no la paga, a usted se la van a cobrar. Entonces, no se enoje, no se moleste con otra persona. Si esa deuda que usted fió no es cancelada por el deudor original, usted entra entonces en la lista de deudores y esa deuda la va a tener que pagar y esa deuda será suya. Así es que ya está advertido en esta noche. Eh, Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 11, deje de hacer el mal y empiece a hacer el bien, busque la paz y promuévala. Deje usted de andar buscando personas que le fíen. Hay hijos de Dios e hijas de Dios que también les encanta andar metiendo en problemas a hijos de Dios. Hay congregaciones donde hay hermanos que no se hablan, metieron a la iglesia en un problema. ¿Por qué? Porque un hermano le fui al otro, no pagó y ahora están enemistados. Hay que, hermano y hermana, salir de todo ese tipo de cosas que nos pueden meter en problemas. Proverbios 1:7 dice: Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Los sabios son precavidos, evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan en su imprudencia. ¿Eres sabio o eres necio? ¿Eres prudente o eres imprudente? Bueno, el manejo del dinero determina qué tipo de persona eres. Yo te invito en esta noche, hermano y hermana, para que antes de adquirir una deuda, hagas un presupuesto, los presupuestos son importantes. Eso es lo que recibo, eso es lo que debo. ¿Cuál es el saldo? ¿Es a favor o es en contra? Bueno, hay que revisar eso. Es importante el hábito del ahorro. Es importante escuchar a las, a las demás personas con consejos sabios. Los planes, dice Salomón, fracasan por falta de consejo, pero cuando hay muchos consejeros, triunfan. Entonces, si tienes una deuda, eh, si tienes un, eh, vas a adquirir una deuda o estás pensando en adquirir alguna deuda, busca un consejo, alguien que te pueda orientar. En la multitud de consejeros está la sabiduría, porque los planes fracasan cuando no se consultan, cuando crees que tienes la razón, es cuando estás en peligro de poder caer. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Yo sé cómo vivir en pobreza, dice Pablo, yo sé cómo vivir en abundancia, conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Puedo enfrentar cualquier situación. ¿Cómo? Yo te voy a decir en esta noche cómo. Porque Cristo me da el poder para hacerlo. Busca en esta noche el consejo divino en el manejo del dinero. A partir de hoy empieza a salir de deudas, empieza a salir de problemas. El Señor no te quiere ver en ese tipo de enredos y mucho menos que te alejes de Él por estar en esas malas administraciones del efectivo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas de muchísimas maneras, eh, 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 también de muchos campos de acción que desarrollamos en el diario vivir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ser mejores administradores, a salir de deudas, a ser más responsables, a ser más juiciosos, a dejar esa insensatez, esa necedad, a escuchar el consejo sabio y empezar a ordenar todo lo que tiene que ver con las deudas, con las cuentas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hablado en esta noche. Que ella, Señor, pueda ser rema en nuestras vidas, que podamos atesorarla, comprenderla y llevarla a la práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo quiero extenderle la, la invitación, hermano, para que se quede en esa su frecuencia online, Vino Nuevo Radio. Continuamos con programación para cada una de sus vidas. También nos vamos a volver a ver, usted y yo, si el Señor lo permite, el próximo domingo, al ser las 8 de la noche, con un tema que hemos titulado Liderando con Excelencia. ¿Eres líder? o estás pretendiendo un liderazgo dentro de tu congregación, dentro de tu ministerio, el domingo vamos a hablar acerca del liderazgo y cómo se lidera en excelencia y para Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En paz me acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En paz me acostaré